¿Cómo están? Hoy estoy con... ¡Con el changuito! Con Andy, Andrés, modo 3, cara de pez. A través de Twitter nos hicieron preguntas con el hashtag AskHermanosZurita, en donde ustedes aventuraron con su creatividad y su locura y me hicieron preguntas de todo rubro para que aquí hoy en este gran video de YouTube la respondamos. Escogimos algunas porque eran muchas preguntas. ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Comencemos! La bella dama berenjena de Juanpa, gran nombre, nos pregunta: ¿quién podrá durar más tiempo sin parpadear? Fue un error hacer eso. 100%. ¿Podemos volver a empezar? No, es la vida. Te lo pido. Es la vida que elegimos, ¿Y por qué quiere entrar? La neta no sé si parpadeas, güey, tú lo vas a tener que admitir. Ni yo. Perdí. ¿Perdiste? ¡Bucastasia! ¡Ah, cigüeña! Aquí están sus redes para que la sigan. ¡Segundo round! Es que lo que me pasa es que cuando pienso en no parpadear es cuando más quiero parpadear. ¡Claro! Si no hubiera pensado en parpadear. ¡Claro! Siento que como que no hay agua en mis ojos. Como un desierto. ¡Claro! Ya no veo, o sea, ya no estoy viendo la cámara. Yo tampoco, estoy como viendo en negro. Yo blanco. Creo que es Jesús, ¿estás ahí? ¡Wow! Papá, creo que esto nos puede dañar los ojos. Bueno, Po, Deta. ¿Parpadeaste? No, estoy de dos. Lo controlé. Ya, perdí. Aline Zurita nos pregunta: ¿qué se siente ser changos? Esperanza Zurita, tenemos otra con el apellido Zurita. Sí, prima, hermana, esposa, tía. Si nos invitaran a la Rosa de Guadalupe, ¿aceptarían? ¡Corte! Rosy nos pregunta: si pudieran ser Hitler o Donald Trump por una semana, ¿quién sería? Yo entre Trump. Cassandra Zurita nos pregunta: ¿quién come más de los dos? Igual, ¿no? Creo que los dos comemos demasiado. Somos muy comelones, comemos muchísimo. Comemos como 7, 8 veces al día. Sí. La bella Dani nos dice que vayamos a abrazar a Juanis. A la mismísima Juanito. Vamos a dar un abracillo. ¡Sí, Juanis! Abrazo a Juanita. Primera. ¡Juanis! ¿Dónde estás? Abrazo. Camila nos pregunta: ¿a qué lugares les gustaría viajar juntos? O sea, todo el mundo, ¿no? Yo quiero ir a Dubái, a Hawái. Un lugar donde se me antoja mucho ir y me gustaría ir contigo es a las Islas Maldivas. Islas Maldivas, hay una pica. Cuando veas tu video vas a ver la pica. ¿Qué opinas de Iceland? ¿Quién la pica? Iceland, aquí grabo. ¿Dónde ves las luces? Aquí grabo Bieber la de I'll show you pink, tiriririn, 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 I'll show you. La bellísima Jacqueline Hernández, un beso, Jacqueline. Nos pregunta si nos hemos visto desnudos. OnlyFools nos pregunta que si pudiéramos cambiar de cuerpo por un día, creo que sí, es por un día. Sí. ¿Qué haríamos? ¿Qué sería lo primero que haríamos? Yo en tu cuerpo. Yo ya sé. Probablemente. Yo ya sé. Yo en tu cuerpo, lo primero que haría, me saldría a un centro comercial a comprarme todo. Le robaría a mi hermano. Daisy Zurita pregunta: ¿pueden comerse un limón entero con todo y cáscara? ¿Listo? Una, dos, tres. Sofía nos pregunta por qué empezaron con el trip sano. Siempre hemos sido muy deportistas. Es lo que iba a decir. Pero la verdad es que luego
como que saliendo de prepa y amigos, viajar, hacer videos, trabajo, como que de repente es difícil organizarte. Tener constancia. Y yo la verdad tuve 6 meses donde no hice así nada de ejercicio y me empecé a sentir como más débil. Corres y te cansas o... Sí, bajas la condición, ya bajas la condición. No sientes el mismo cuerpo que tenías. No sientes como energía para así vivir y lanzarte. Entonces ya llevamos ya como un mesecito. Llevamos como un mes y queremos ser trip sanos toda la vida. Rosy nos pregunta, ¿quién se pone más borracho en las fiestas? Yo creo que igual, ¿no? Yo creo que igual. Como digo, hay veces como que uno tiene un día más rockstarón. Como que Juanpa tenía sus semanas en las que la semana lo oyó más. Pero últimamente, por lo mismo de la pregunta pasada, procuramos llevarlo más lejos. Déjame. Hubo una vez que puse bien borracho y esta mano es de plástico. ¡Ah! ¡Está viva! Ivana López Tropez Santropez nos pregunta si le vamos a hacer una broma a Pau Pilu, mi bella hermana, así que vamos a marcar. La famosísima Pau MT Zurita. Hola Pilu. Oye, ¿cómo estás? Estoy aquí con Andy. Hola Pilu. Es muy probable que la próxima semana Andy y yo nos vayamos a vivir juntos a Los Ángeles. Te queremos decir esto, Pau, porque usualmente estas cosas creemos que te las tenemos que platicar. ¿Por qué? Pues yo le diría a los hombres que vivimos dos personas. Pero Fer vive aquí. Fer a veces está aquí. ¿Y nos puedes visitar? No, o sea, yo me encargo de eso. Pero nada más te queríamos... ¡Es mentira! ¡Adiós, Pilu! ¡Te amamos! ¡Bye! Aurora nos pide que salgamos a la calle a regalar aguacates sin razón alguna. ¡Here we go! ¡Calle, aguacates! ¡Vamos, chango! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! Sí, saluda, mándale saludos a quien quieras. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos, chango! ¡Vamos! Hermanos, ¿te podemos regalar un aguacate? Estamos regalando aguacates. Un aguacatito. Hasta ¡gracias! Luego. Hola, amiga, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos regalando aguacates. ¿Te puedo regalar un aguacate? Un aguacatito. No tiene nada. Ay, el aguacate nunca se le echas a nadie. ¿No? ¿No? Bueno. Ay, ¿en serio no vas a dar un aguacatito? Bueno. Se mal libró. Buenas, jefes. Estamos regalando aguacates. Es un trabajo. ¿Les podemos regalar uno? ¿Un aguacatito? Es un aguacate. ¡Adiós, banda! ¡Rock and roll! Chico. Un aguacatito, hermano. Si quieres, te regalo otro. Otro aguacatito. Uno que sea más rico. Este. ¡Órale! ¡Rock and roll! Estamos regalando aguacates. ¡Buenas! Para un proyecto. ¿Dos aguacatitos? Uno. ¡Donas! ¡Adiós, hermano! ¡Nos vemos, jefe! ¡Rock and roll! ¡Y vamos de regreso a casa! ¡Continuemos con el video! O sea, Aurora va a tener que poner dinero de la gasolina. ¿Cuántos más aguacates? Sofía Zurita nos pregunta cuando eran chiquillos, pequeñillos, bebecillos. Petit Dimash. ¿A quién regañaban más? Creo que igual, porque hacemos como el complot. Complot, exacto. Yo lo cubría y él me cubría. Entonces, cuando nos tocaban nalgar y chanclazo. La famosísima. Si cae uno, caen todos. Rach Kamal nos pregunta, ¿hace cuánto no se bañan juntos? Ayer. Sé que te agarró. Gran hombre, gran hombre. Nos dice que le marquemos a Juan y decirle que es tu fan. Así que, ¡chango, teléfono! ¡Sí! Sí le iba a cachar, ¿eh? ¡Ey, Juanis! ¿Qué tal? Te quiero informar nada más que tienes una fan que se apoda su dedicante agarró. Carla, se llama Carla. Carla Núñez Gómez. ¿Qué opinas al respecto, Juanis? Está muy bien. Está muy bien. Mándale un saludo. ¿Un besito? También. ¿Amor y paz? ¿Amor y paz o guerra? Amor y paz. ¿Uno más? ¡Adiós, Juanis! ¡Beso! Majo Álvarez nos pregunta que hagamos enojar a Pau. Así que, otra vez, ¡al teléfono! No, güey, ¿y después se regañó a Pau Pablo? No, espera, Pilu. Fuera de Pablo. Lloré. No, espera. Tú fuiste la última en usar mi coche, ¿no? Está la llanta ponchada, Pau. ¿Cómo? No sé, literal. ¿Eh? Salí literal, pero literal, papá me está diciendo, ponchaste tú la llanta ahorita. Y le dije, no, para, o sea, lo acabo de usar, Pau. Neta está como loco, o sea, ya ni siquiera pude grabar. O sea, tengo que ir a la vulcanizadora ahorita, pero ¿por dónde pasaste? ¿Al cajero? ¿La no? Y de regreso.
No, a ver, yo nunca lo usé, Pau. O sea, tuviste que haber sido tú a huevo. A mí, solo me gustaron los bebés, perdón. Es que está papá. Mira, mi papá, que fue yo. Pues es que se te dio, ¿no? Pero, ¿qué, no, ¿qué hiciste? Pues sí, al café y de regreso. La madre me la puso ahí. ¿Qué hiciste? Ya te los odia. Los odia. Me mandó una foto, Pau. Me mandó. Esto provocaste. Estaba llorando la pilucina. Una lagrimita. Porque nos íbamos a ir. Ay, le íbamos a abandonar. Vivi nos pregunta, más bien nos pide, que pongamos una foto de bebés jamás antes visto. Jail Sonny o Jail Sonny, la verdad es que no sé cómo se dice tu bello nombre, nos dice que nos tomemos foto con las primeras 5 personas que vamos en la calle. Así que ¡a la calle! ¡Fotos! Es hora de tomarnos las fotos con muchas personitas. ¡Chango, no! ¡Vámonos, que no hay tiempo! ¡Vamos a tomar las fotos! ¡Vamos! Estamos tomando puras selfies con gente random. ¿Entonces? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós! Chip, jefe, ¿me puedo tomar una selfiesota con ti? ¡Órale! ¡Ahí estamos, jefe! ¡Adiós! Una pregunta. No, ¿me puedo tomar una selfie contigo? Nos vemos, adiós, sí. Gracias. Hola. Ángeles, está montando. Una fotito. Una fotito. Una fotito. ¡Carabonga! ¡Sí, sí, sí, sí! Continuamos. Ari Zurita nos pregunta que si nos han llegado a confundir. Pues... a veces. Carla nos pregunta, ¿pueden bailar shaky? ¿Shaky? Pues no, tú y yo somos del estilo de... ¿Qué es? Es más, ¿qué es shaky? Shaky. No sé, debe ser algún recto medio culero. Shaky. Gaby Zurita nos pregunta, ¿qué prefieres? Me la preguntó a mí directamente. ¿Comerme al chango o no volver a comer tacos en mi vida? Tacos. Liz nos pregunta, digan su nombre al revés y que lo diga más rápido gana. Animal. O Black Noir. Pablo Carino nos pregunta que si alguna vez de pequeñuelos, chiquilines, bebecines, nos echamos alguna vez la culpa del otro para salvarnos del castigo. Nel. Jamás. Nunca. Fuimos fieles. Shedid nos pide que nos comamos un chile habanero. ¡Que caigan del cielo! ¡Hey! Ok, ¿estás listo, chango? Te lo tienes que acabar. Uy, no sé si puedo. Lo tienes que acabar. ¿Todo el chile? Todo el chile. ¡No! Voy a empezar. Una, dos, tres. Por Dios. ¡Qué asco! Neta tener semillas así en la lengua. Estoy muy enchilado. Sí. Sí me dolió. Muy cabrón. Batiz le pregunta a mi querido Batiz, hermano. Besito. ¿Cuál fue tu reacción cuando ibas a tener un pequeño hermano? Pues la verdad que estaba muy nervioso, estaba emocionado. La verdad es que el hecho de saber que venía otro de la familia me daba miedo, me asustaba que me iba a quitar la atención de mis padres. Me daba miedo que tal vez era... Muchas gracias, Juan Pablo. ¡Vale! Paraguay nos pregunta, ¿qué opinas de Trump? ¡Ch***, tu madre, Dani Zurita nos pregunta que si hemos pensado y hemos dicho lo mismo al mismo tiempo. No, no, nunca. Jamás en la vida. Val nos pregunta, ¿suelen bañarse juntos? No. A veces.
Noris Hernández. Noris, ¿cómo has estado? ¡Pequeña Noris! Nos pregunta, ¿se pelean por acariciar, tocar, tener a Puka? La neta, sí. Más él. Más okay. Yo, porque Andy como que es un poquito más liberal. Yo la necesito para dormir. Yo me la robo, me la robo. Dani Durán nos pregunta, ¿quién más? ¿Quién ronca más? La neta, el changuito. Gompa también, de repente está dormido y empieza. Ah, pues sí, pero porque no respiraba, carnal. Stephanie Delgado nos pregunta, ¿quién puede decir el abecedario más rápido? 3, 2, 1. Vianay Mendoza nos pregunta, si fueran mujeres, ¿cómo les gustaría llamarse? Venus. Lancelot. Julie nos pregunta que nos pongamos enfrente de la Puka Rockstar que está en esta cámara. Puka Rock. Y vamos a ver a quién decide. Madre mía, ok. ¡Puka! Y bueno, ese fue el video de hoy. Changuito, hemos cumplido, lo logramos. Hicimos todas sus preguntas. Todas, no las fallamos con ninguna. Comenten aquí abajo qué videos quieren que hagamos el Changuito y yo juntos. Sí. Denos nuevas ideas, así como nos dieron ideas. Preguntas. Exacto, ahora pongan ¿quieres que hagas un circo? Exacto. Y pues bueno, aquí les dejo las redes del mismísimo Changuito. Sigan al Changuito, ya está mucho más aplicado. Estamos haciendo muchas cosas comparado al video pasado que está Tiger, hermano, si no lo han visto. Sí, es bueno. Denle like si les gustan los elefantes. De acuerdo. Y pequeñuelos, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día. Hasta luego. Bye.